¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos del otro lado hasta las 23 con Ariel del Grande, con Ricardo Paradiso, con Julián Zapata, con Roberto Seifer, con Lucas García Montenegro, nuestro productor, y con Oscar, con Julián, con todos los muchachos del canal. Hacemos de Leprosos y Canallas en un martes donde pudimos ver ayer y observar la derrota de 3-0 de Central ante Banfield, y venimos de la victoria de Newell's el día sábado en el Coloso Marcelo Bielsa por 1-0 ante Lanús. Newell's 6 puntos, Central 1, buen arranque del equipo de Heinze, mal arranque del equipo de Miguel Ángel Russo. Ricardo, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo te va, Kelly? ¿Qué tal? Buenas noches para vos y buenas noches para todos. Lo que veíamos ayer de Central y las dudas que deja el equipo de Russo, con la ausencia ya de Alejo Beris, que empieza a mostrar cuáles son los puntos flojos de este Rosario Central, que parece que maquillaba un poco el funcionamiento con la presencia de este delantero, que indudablemente le dio mucho rédito, y que no solamente era goleador, sino que también generaba permanentemente situaciones de gol o situaciones de riesgo, tiro libre, con el tema de que del pivoteo y con el tema del aguantar la pelota, de llevarla, de que le cometan falta, de que las mismas faltas que eran generadas por él después se transformaban en gol porque era el que entraba a cabecear, le tirabas un ladrillo, un adoquín y te lo cabeceaba igual. Ya no está Alejo Beris y no se sabe cómo reemplazarlo. No funciona el mediocampo, bajo rendimiento de Malcorra, bajo rendimiento de Campaz. Esto está mostrando un central que anda muy flojo y que todavía no encuentra el camino. Russo tiene que trabajar, y mucho seguramente en lo anímico, con un plantel que no está bien. Cayó derrotado 3-0, para mí creo que con el 2-0 podría haber estado más o menos acorde a lo que se ve en el juego. El 3-0, bueno, un poco generoso con Banfield. La Lepra, que logró, como bien dijiste, Kili, un triunfo muy importante frente a Lanús, demostrando lo actitudinal, esto que es tan importante que demuestra este equipo de Heinze, que indudablemente va de menor a mayor, ¿eh? De a poquito va acomodándose, ha logrado dos triunfos importantes, se viene Belgrano. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando, mercado de pases, me imagino, con algunas novedades. Saludo a otro gran amigo y hermano, al querido Ariel del Grande. Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches, Kili, buenas noches, Ricardo, buenas noches a toda la audiencia de Leprosos y Canallas. Estamos aquí en otra edición más, y yo no voy a hablar de lo que pasó, sino de lo que viene. Newell's y Rosario Central, Central va a recibir a Talleres acá, y Newell's va de visita a Córdoba. O sea que una disputa con cordobeses. Central con Talleres, Newell's con Belgrano. Hoy jugaron las reservas, y hay mucha información del lado de Newell's, tema indumentaria, que parece que ya están hablando con una marca. Algunas incorporaciones de último momento, que cierra el libro de pases pasado mañana, 31, tanto de Newell y de Central. Y por último, ya también salieron los árbitros, que después los estarán contando y confirmando tanto Julián y Roberto. Una pregunta para ambos. ¿Tienen algún amigo o conocido que en un momento de crisis vea a dos psicólogos a la vez? No. Yo conozco uno que va a eso. Sí, tengo un amigo que va. Yo también, pero lo tenemos acá cerca, Ricardo. Sí, no muy lejos. Está cerca, amigo, está cerca. Y Juan Marchetti es un top, un número uno. Acá vemos el contacto de Juan Marchetti, durante tantos años presidente del Colegio de Psicólogos, que también anuncia aquí en nuestro programa, un gran profesional. Allí se ve el contacto, que mi amigo Ariel va a leer el contacto de Juan. 156, 17, 30, 18. Muy bien. Y sin lente lo leí, ¿eh? Guarda. Muy bien, Ariel. Muy bien, Ariel. Bueno, y si querés un psicólogo que además de ser psicólogo es coach ontológico y además maneja muy bien la PNL, Hernán Montenegro, también tenemos para que tomes nota del contacto de Hernán Montenegro. ¿Cuál es, Ariel, el contacto de Hernán? 341-501-5723. Está bien, ¿eh? Como la vida, además de la parte mental, es la parte estomacal, sí, el establo.
Ah, bien. En Avenida Pellegrini, y si es tu cumpleaños, te vas con el DNI. Por ejemplo, el domingo que viene, 3 de septiembre, es el cumpleaños de mi esposa. Ajá. Entonces, va a ir al establo, va a llevar su DNI y le van a hacer un regalo. Pero seguíla, mi señora, y anda al establo, si es tu cumpleaños, vemos imágenes de la mejor parrilla rosarina. Y yo, que también soy humilde y terrenal, voy al bar El Lido. También ahí, ¿eh? En el bar El Lido, donde hoy, ahora, en este momento, hay mucha gente cenando. Buena sandwichería, ¿eh? Vos no sabés lo que es este bar. Desde muy tempranito, 7 de la mañana ya está abierto, recibiendo, no el miércoles, recuerdo ustedes, mañana es el único día que el bar en la semana cierra, pero el jueves, al mediodía, a la noche, estos platos especiales, lomito especial, carlito de pollo, mondongo a la española, guiso de lentejas, pisanesas para 3 o 4 personas. El bar El Lido, San Martín 3142, San Martín y la cortada del Hospital Español, en la cortada que se llama Pasaje Eudoro Díaz. Ricardo, bueno eso, ¿eh? ¿Dónde compro a buen precio en Rosario? Sí. Pasó el Día del Niño, pero se viene el Día de la Primavera, se viene el mes más lindo, como es septiembre, ¿y dónde consigo alguien que me cuide el bolsillo y pueda comprar regalos, artículos de librería, lo que se te ocurra? ¿Dónde voy? Precio y calidad en el Palacio de la Oportunidad. Corrientes y San Luis Vaz, más de 20 rubros. El polirrubro más grande del país lo tenemos los rosarinos, está, es orgullo de nuestra ciudad. Visitado por todo, por toda la región, por toda la provincia. Vienen aquí al Palacio de la Oportunidad porque saben que encuentran calidad y precios. Realmente un lugar como para recorrerlo, para disfrutar y para encontrar lo que buscas y lo que no buscas. Te vas y te das un gusto y te compras seguramente algo de calidad al mejor precio. En el Palacio de la Oportunidad, Corrientes y San Luis. Ariel, y una empresa top de taxis, ¿a quién llamo? ¿A qué empresa recurro yo que tomo muchos taxis? Cuando tengo los bolsos del Palacio, ¿a quién llamo? A la 4380.000. Podés mandarlo por WhatsApp al 341-4380.000. Rápido, eficiente, te... ¿Cómo pago? ¿Efectivo? O podés algo... pagar en efectivo, tarjeta, crédito, débito, transferencia bancaria. Por algo es la número uno. Sí, sí, así que todo lo que nos estás el contando. El taxi lo podés pedir por WhatsApp. Agendate el número 341-4380.000 y el taxi en menos de 10 minutos lo tenés en la puerta de tu casa. Más, te mandan el WhatsApp cuando llegó el taxi, el nombre del taxista, todo. Bueno, yo les voy a recomendar a los dos y también a los televidentes la mejor inmobiliaria que tenemos los rosarinos, que hoy se suma una vez más a la carpeta publicitaria. Es de la inmobiliaria de mi gran amigo Roberto Delgado. Roberto Delgado es un crack, un número uno, con su empresa, aquí vemos imágenes de la inmobiliaria, allí en la calle Necochea entre, Rueda, Necochea y Rueda, ahí más cercano, más certero, 2980, Necochea 2980. Roberto Delgado te alquila, te vende, te asesora, ahí está Roberto. Con todo Rueda y Amenábar. Exactamente, ahí está, entre Amenábar y Rueda. Muy bien, Ariel. Entre Amenábar y Rueda, de la inmobiliaria, el saludo grande a Roberto, un poco preocupado por la actuación de Central, de su Central anoche, que luego de esta pausa analizamos con Julián Zapata. Boero, ejes, suspensiones y partes para remolques y camiones, terceros ejes, fuelles de suspensión y cabina, aros giratorios, cilindros hidráulicos para bateas, repuestos. www.carlosboero.com.ar. Frigomar.
garantía de buen pollo. Frigorífico Mark llegó a tu ciudad con todas sus marcas. Pollos Coqui, Don Domingo y Granja San Pedro. Pollo entero, trozado y los nuevos productos Rebozados Mark. Encontralos en nuestras 10 direcciones. En Rosario, San Martín 6449. Uriburu 1919. 27 de febrero 3642. Mendoza 7682. Wilde 785. Juan José Paso 6148. Y Baigorria 1750. También estamos en Villa Gobernador Gálvez, San Martín 2422, en Granadero Baigorria, Avenida San Martín 2393 y ahora en la localidad de San Lorenzo, Avenida Presidente Perón 2767. Frigomark, Frigomark. Para tu auto, especialistas Ismael Alvarado e Hijo, un taller familiar con más de medio siglo en la reparación de tren delantero, dirección y frenos. Responsabilidad, experiencia, somos pioneros en el rubro. Cerrito 1342. Chevrocon, el mayor stock. Repuestos originales y alternativos Chevrolet, Isuzu, Honda, Suzuki, Toyota, Kia. Chevrocon, Mitre y La Paz. Teléfono 481-9723. Descubrí el polirrubro más grande de Argentina. Vení al Palacio de la Oportunidad. Cuida lo que más querés. Excelentes descuentos y promociones. Alarmas, cámaras, monitoreo. Consultá ahora. Halt Seguridad. Delay Inmobiliaria. Compra, venta de casas y alquileres. Administración de consorcios. Delay Inmobiliaria. Con su anexo, gestoría del automotor. Libre deuda, libre multa. 20 años de experiencia. Delay Inmobiliaria. Necochea 2980. Teléfono 481-8846. Repostería Monumental, el mejor y más variado servicio en especias, materias primas, chocolates y moldes. Todo para la gastronomía. Cursos de chocolatería y bombonería. En Repostería Monumental, lo más importante es usted. Repostería Monumental, en su nueva dirección de San Juan 1214. Teléfono 411-0722. Burbujas Pet Shop, todo para su mascota. El mejor precio y calidad en alimentos balanceados. Envíos a domicilio. Chacabuco, esquina Gaboto. Teléfono 482-7056. Balanmac, balanzas electrónicas, ventas, fiscales, insumos. Servicio técnico oficial de las principales marcas. Visite nuestra web www.balanmac.com. Estamos en nuestro nuevo local, Pasco 1236, teléfono 482-3893. Rubén Valerio, una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Inmuebles en todos los segmentos, en venta o alquiler, tasaciones, asesoramiento, gestión de desarrollos. Rubén Valerio, Hilarión de la Quintana, 495, teléfono 463-9989. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia, porque las utilidades son distribuidas invirtiendo en la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El Consejo en tu escuela. Daniel Ciuffoli se postula para ser ayudante de campo de Miguel Ángel Russo. En este momento tan duro para Central, tenerlo ahí a Daniel Ciuffoli, Belloso, teléfono, Belloso, a llamarlo a Daniel Ciuffoli, que está con gana de calzarse el buzo de DT y darle una mano a su querido Central. Complicado el tema, ¿eh? Sí.
¿Saben? Silencio saben, estampa. Se dice. Escuchen. Sí. Frenos, embragues. Sí. Ariel Rivarola. ¿A dónde vamos? Ariel sí. Rivarola. Mi amigo. Sí, señor. El negro Ariel Rivarola, Lucía, Facundo, que el otro día nos visitó aquí en la tele, y un gran equipo que tienen. Fabián y Frenos, el mejor lugar en Rosario. Allí usted tiene las imágenes. En Boulevard Seguí, 3790. Mañana lo voy a visitar a Ariel, vamos a hablar de fútbol, es el tema que nos atrapa. Y además él fue jugador de Central, llegó a jugar en la reserva de Central. Debe estar preocupado. ¿Qué te parece? Además es técnico de fútbol. Y falta un 9. Lo mismo me ha dicho mi amigo Gallardo, que nos está viendo, el mejor plomero rosarino. Alberto, te saludo, gracias por estar viéndonos. Yo me retiré, si no le daba una mano. ¿Sí? Sí, de 9, sí. Pues ya me retiré, ya sé. Un tiempo. La práctica activa, sí, hace rato. Ya. Yo igual te tiraría un centro, Ricardo. Sí, sí, yo entro. Yo podría ser un delantero de peso, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bueno. Pero, ¿qué nos cuenta Julián? Julián, ¿qué hacemos con Miguel? Con Miguel Ruz. Con la leyenda. Con Miguel, y por ahora va. Esto es Central. Esto es Central, son decisiones, son momentos. Y... Uy, se puso el cassette, habla sí, como sí. Miguelito. Sí, señor. Me pasó el guión, el... Sí. Nah. Y bueno, tiene que seguir siendo el técnico, más allá de que anoche la derrota fue muy dura, goleada 3-0. ¿Una derrota saca técnico o no? No, por ahora no. Por la espalda que tiene. Y más siendo Miguel Ángel Russo. No, lo llamativo. Pero hace rato que viene jugando mal Central, sí. De visitante, sí. De local también. Lo llamativo, y yo, a ver. Perdió la Copa Argentina, el partido anterior, que perdió. Chaco Forever. Talleres antes. Sí. Hace andar mal Central, que la gente está añorando a Martínez. Bueno, el lateral Martínez, sí. Al gitano Damián Martínez, sí, pero... Sí, están añorando a ese. Sí. Ahí vemos imágenes del partido. Sí, sí. A mí, Kili, me da la impresión de que lo están extrañando demasiado a Vélez. Alejo Vélez. Sí. Permiso, me voy a poner... Vélez le resolvía muchísimos problemas. Sí, claro. De la mitad hacia adelante te generaba... Todo lo que se, falta, lo poco que atacaba Central, sí, sí, sí. Claro, era efectivo gracias a Vélez. Claro, porque él generaba la falta, venían los centros, él mismo se encargaba de cabecear, de definir. Mucha actitud, ¿no? También. Mucha. Recuperaba la pelota en el medio, salía jugando. Por algo lo pagaron más de 20 millones. Claro, ¿no? A ver si... Yo eso lo decía hoy también en el programa. Los ingleses no son tontos, ¿eh? No. Se llevaron un jugador que tiene una potencia bárbara, que es un tanque, ¿eh? Sí. Y que seguramente en 6 meses está jugando de titular... O en el Tottenham o en cualquier otro equipo inglés. Está bien, que le vaya bien a Vélez y demás, pero ya está, ya se fue. Sí, el tema es cómo reemplazarlo, es decir, cómo lo reemplazar. Lo que pasa es que los hinchas de Central y un montón de gente parecen viuda de Vélez. Todos están hablando, y se nos fue Vélez. No, fíjate por los 11 que tenés ahora. Y preocúpense, por ejemplo, de proveerlo o asistirlo más a Bianchi. Vélez fue asistido y lo asistían bien porque tanto Campas como Malcorra estaban en un alto nivel, estaban jugando muy bien. Ahora hace 3-4 partidos que están jugando, yo creo que están jugando mal, o sea, están muy bajos. ¿No coincide usted conmigo, sí, Ricardo? Sí, claro que sí. Pero yo creo que Vélez era también responsable de eso. Sí, pero generaban juego y se lo asistían a él. Sí. Ahora no están generando juegos, están, pero no hay peleados, no hay con la contagie, pelota. No hay quien contagie, no hay una palabra, una voz de mando. No hay quien conduzca al equipo. No hay. Le hace falta un volante central, alguien que equilibre el equipo en la mitad de la cancha. Y no lo tiene, no está jugando bien Ortiz, no está bien Ortiz. Y un 10 conductor que anoche Ignacio Malcorra jugó uno de sus peores partidos. Es llamativo, Ariel, llamativo. Al igual que el colombiano Hamilton Campas. Llamativo cómo se vino abajo, ¿no? Mucho, Malcorra por sobre todo, Campas un poquito menos. Aparte, pero, por ejemplo, ahí. Talento, che, ahí, Malcorra. Yo, el... Como sí, desanimado. A Bianchi, si le querés dar confianza al goleador, ¿no? Patea el penal, Bianchi, sí, sí. Hacerle patear el penal a Bianchi. Coincido. Qué mal ejecutado por Quintana. Muy mal.
Qué mal. Romper el arco, tirarla al quinto piso. Sí, pero... sí. Un ex Lanús, Carlos Quintana, y la gran atajada de Facundo Cambeses, hay que decirlo. Muy buen arquero el de Banfield. Y bueno, otra jugada acá en ataque que central, en la mitad de la cancha era un pasillo libre. Todos los jugadores de Banfield atacaban, incluso por las bandas. Aprovecharon cuando central puso los carrileros en el medio campo. Alan Rodríguez y a Ulises Iccioli. Te está elogiando, mientras que ve el programa, Fernando Sirimele. Dice, gran periodista Julián Zapata. Bueno, un saludo para Fernando de Canallas Unidos. Y sí, en síntesis, central anoche fue un equipo endeble que con este Banfield que necesitaba ganar, incluso para escapar... Tres partidos que no ganaba Banfield, ¿es verdad? Sí. Tres partidos que no ganaba. Incluyéndole el de la primera fecha, que claro, perdió 2-0 de visitante contra Huracán. Y con esta victoria sale de la zona de descenso. El único que mostró algo de enjundia, de rebeldía y demás, es O'Connor. Que el único que salvó la ropa. Muy buena observación, Ariel. Sí, coincido. Sí, sí. El pibe Tomás O'Connor jugó muy bien. Dentro de la mediocridad que fue el equipo, el partido, sí. Para Rosario Central, ¿no? Y Central, después... se retira del mercado, porque la verdad es que la preocupación está en la gente, ¿no? El hecho de que no llegue un 9, que no llegue un volante central. La gente está preocupada, ¿eh? Para mí va a venir un 5 y va a venir un 9, Ricardo. Yo entiendo que sí, quiero creer que sí, ¿no? Sí, sí. Lo que sí, no se va a retirar Central del mercado de pases. Lo que sí, no hay nombre en concreto, Ricardo. Hay muchas versiones. Claro, muchos rumores, pero nada en concreto. Usted tenía una por ahí. Yo tengo una, pero digo... ¿No la quiere tirar? No, no lo digo. Porque... ojo que puede ser ese, ¿eh? Yo no voy a decir nombre, pero... Miguel lo tuvo. ¿Eh? Miguel lo tuvo. Miguel lo conoce, sí. Miguel lo conoce. Sí, sí. Sí, ya llegó un jugador que ya lo conocía, que lo hizo debutar en Boca, que es Agustín Sandes. Claro. Que bueno, ayer fue... ¿Usted dice que va a venir otro de Boca? ¿Usted cree que va a venir otro o puede venir uno más de Boca? Siempre y cuando Boca quede afuera mañana, sí, con Racing. Claro. Ahí sí, capaz que... Pero es suplente en Boca. Pero no se sabe. Sí, pero hoy... Una cosa es con Boca todavía en carrera por la Libertadores, Boca afuera de la Libertadores. No lo diga. No digamos nombre, nada. Por las dudas. Claro. Este jugador incógnita del cual hablamos es bastante conflictivo. Sí, con me plantel, parece que sí. Con él, con el resto de sus compañeros. No, Ariel, pero con un técnico como Miguel. Sí. Ariel, escucha. Sí. Herrajes Rino. Sí, ¿qué pasó? Yo te voy a dar la dirección. Ayolas. En calle Ayolas. Ah. Sí. ¿Conocés la ciudad y cada lugar? ¿Cómo haces? Bueno, soy un señor caminado, sí, sí. Mirá, de mundo. En Ayola 543, sí, herrajes, sí. Rino, herrajes para obra, para muebles, te atienden de maravillas, créemelo que te atienden de maravillas. Y también les voy a recomendar al mejor vendedor y asesor de seguros de la ciudad, que es Andrés Piccolini. Ah. Ajá. Mirá todo lo que hace Andrés Piccolini, ahí lo vas a ver en la tele, y ahí también tenés el contacto de Andrés. Y como siempre digo, te asegura tu vida, tu departamento, tu auto, tu casa, seguro familiar. Y ahí vemos, el contacto de Andrés es 3416-500909. Yo lo que voy a hacer... Sí. Me voy a ir un ratito. Ajá. Mientras que ustedes van a seguir. ¿Está haciendo producción usted? Estoy haciendo producción porque me están dando data. Ah, bien. De muy buena fuente. Y yo me debo a mi gente. Ya está. Muy bien. Bien. No, pero bueno, Julián, para ir terminando. Tenés el árbitro, sí. Por eso, y tenés la próxima fecha. Por eso. Sí. Yo ya vengo, Bueno. Sí. Ah, se va. Ya vuelvo. Se va el conductor en vivo. Próximo partido, Rosario Central, de local. ¿Contra quién? Contra Talleres de Córdoba, a las 16:15 en el Gigante Arroyito. Bravo. ¿Qué día?
Domingo. Ah. Domingo 3 de septiembre. De septiembre, sí. Pero déjelo hablar, tranquilo. No, pues, usted le mete presión. No, le meto presión porque dijo que la hora, pero dijo el día. Sí, iba, dije primero la hora y después dije el día. El árbitro va a ser Sebastián Martínez, que tiene 33 años. Sebastián, ahí lo vemos en pantalla. Sí. Y es la primera vez que dirige a Rosario Central. Tiene 8 partidos dirigiendo en primera división. A Talleres ya lo dirigió 2 veces. ¿Cómo le fue a Talleres? Como visitante, empató 2-2 en Santa Fe contra Colón. Bien. Y ganó 1-0 contra Sarmiento. Qué crack, ¿eh? Qué crack, Julián. Toda la data, toda la data. O sea que nuevito el árbitro. Sí, siempre fue cuarto árbitro y dirigió en el ascenso, pero es nuevo. Poco uso, digamos, que tiene. En primera división, sí, Sebastián Martínez, sí. Sí, sí. Bueno. ¿Ya está? Y fui a chequear lo de Ariel. ¿Y? Ah, lo que dijo Ariel. Y parece que Pipa tiene chance de venir. Ah, ¿vio? ¿A dónde? Ahí a... Acá. Porque decían para un lado que no fue, para el otro. Yo sabía que se lo disputaban los dos. Sí, sí. Hay que esperar a mañana a la noche. ¿Qué dije yo? Hay que esperar. Entonces, pero hay un Pipa, una Pipa se van a fumar los clubes de la ciudad. ¿A dónde irá? ¿Está dudando? Lo que pasa es que de un lado... Es suplente de Cavani. Claro, sí, pero para, de un lado lo llamó uno que fue compañero de él. ¿Ah, sí? Y le pintó cómo era el club y demás, como invitándolo a participar. Ah... ¿Quiere ver el 5 que quiere Central? Mira, ahí está, mira, Luca está atento. ¿Este señor viene a Central o a Newell's? ¡Epa! ¡Bombita! ¡Qué bombita! Es como una... Ahí anda palo y palo, Astore y Belloso, ¿eh? Buen boxeador. Yo soy Astore. Sí, se pelea. Se pelea con todo el mundo. Un boxeador de la calle. Claro. Dos perros por un hueso. Claro. Sí, sí. O sea, no. La última pelea que tuvo en el campo rentado fue contra el hijo de Gallardo. El hijo de Gallardo. Nahuel Gallardo. Diga que el hijo de Gallardo no lo rajunió, heredando al padre. No. Ojo que hay hincha de River acá que. Loco, sí. Ricardo, ¿querés conocer la cara del que puede ser el 5 de Central? Por favor. Me encantaría, a ver. Ahí está, Marcelo Acosta. Sí. Pero no era que no venía Acosta, que ahora viene. Paraguayo, juega bien, Julio. Sí, del Guareña Fútbol Club. El Guareña. Paraguay. ¿Guareña o Guareña? Vos que conocés Paraguay. Guareña. 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 En este momento... ¿Está en primera? Está en primera. Sí, 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 en primera división. Está, de 12 equipos, está décimo en la primera paraguaya. Bueno. ¿En serio? Sí, 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 es verdad. Bueno, pero se ve que juega bien. Ahí el gol contra Olimpia de Paraguay. ¿El que define es él? El local. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, es él. Es él. Tampoco hicieron una edición muy importante. No pasan siempre la misma jugada, digamos. Y bueno, sí, claro. Es 5, Ricardo. Y bueno, claro. Está bien, pero por lo menos quitando alguna pelota, recuperando. Y bueno, a lo mejor. Lo que pasa es que llegó el representante y trajo un poquito el DVD chiquito. El pendrive cortito. No hay más populares para el domingo contra Talleres, ya está todo vendido, agotado. Está todo agotado, Kili, para el partido del domingo ante la T en el gigante de Arroyito. Quedan para los periodistas, pongo un ascensor para subir a las camionetas. Uno, varios. Con un ascensor, sí, que lo ponga ahí por corredor. Cuando llega allá arriba, me quedan ganas de relatar. Me voy de nuevo porque tengo más información, ya vuelvo. Pero acá de rato, ¿qué tal? Claro, bien. Televisión Verdad. Bien, está bien, Se viene con todo, ojo, Y por deja solo el conductor. Se viene otra bomba. Sí, seguro que se viene otra bomba, sí. Pero bueno, una bomba de último momento. Del árbitro, ¿cómo se llamaba? Sebastián Martínez. No, ¿es lo único que salió o salió lo...? Tengo la terna arbitral completa. Dale, mientras esperaba, hacemos tiempo para... Sí. Disculpá, hacemos tiempo, si no nos no, deja... No, no, pues, nos deja la deriva el... El conductor del programa. Sí. El primer juez de línea es Eduardo Lucero, el segundo Hugo Páez, el cuarto árbitro Franco Morón, en el VAR va a estar Fernando Rapalini. Y como asistente del VAR, Nicolás Ramírez. Rapalini anda mucho por Rosario, ¿eh? Ojo. Tendrá... Si no tiene algún... ¿Lo viste a Rapalini en algún lado? Sí, lo vi. Lo
¿Tendrá alguna novia? ¿Lo viste? ¿Estuviste llamando? No digas eso. Y en el verano lo vi con la... inclusive hasta lo vi con la... ¿Con la valijita? No. ¿Con el bolsito de las compras? En la costanera. Ah, mirá. Con el silloncito, ¿vio el silloncito? Como anda... Sí. Cuando va a la playa, ¿vio cuando va a la playa que lleva la... Sí. La reposera, la reposera, todo preparadito ahí. Yo tuve una etapa de esas que andaba en el auto, siempre llevaba la reposera. ¿Ah, sí? Mira. ¿Y se bajaba usted así? No, pero no era en la Florida, era en todo el litoral. ¿Ah, sí? Sí, donde claro. Me agarraba a las 12 del mediodía, plum. Paraba. Sí. ¿Asado hacía? No. No, ojalá, no. Tereré y se sentaba en el río a mirar. Qué lindo. Otra etapa de mi vida. Al lago Ipacaraí. Trabajaba en esa época, era... ¿Que no trabaja más usted? No, trabajaba de otra cosa. Trabajaba en esa época. Me dedicaba a otro tipo de trabajo. Y, no, ¿qué tengo que contar? Bueno, está bien. Y me agarraba al mediodía en el litoral, en verano, y... Uy, claro, el calor. Calor, y no... Cerraban todos los negocios. Era viajante, entonces... Claro. Llegaba eso y la caña de pescar. Prepárese ahora para el verano, 60 grados. Bueno... ¿qué más le queda, amigo Julián? A ver, ¿quién ahí, el Kili está, ojo que el Kili está va y viene. El Kili está ahí de vuelta. Ida y vuelta. Sí, como un 8 que va y viene por el carril. Sí, con mucha dinámica. Bueno. Explosivo. Me queda decir... Hoy hubo reunión de comisión directiva en Central. Sí. Varios temas se trataron. ¿Y se logró ese tema? ¿Quieren austeridad, administrar mejor los recursos, sacarlo del pozo en el que Central estaba, económicamente, financieramente, pero todo puede pasar? Pero el tema es que hoy, ¿qué día es? 29, día 29. ¿Y esto termina cuándo? ¿El 30 o el 31, 7 de la tarde. El jueves 31, 7 de la tarde. ¿Campeonato económico? ¿Quién está? Parece que sí, pero vamos a ver, hay que esperar, Ricardo. Claro. Esperemos el partido de mañana entre Racing y Boca. Y después hablamos. Claro. Juli. Sí. Gracias. Gracias a vos, Kili. Pausa, ya volvemos con Newell's y Roberto Seifert. Boero, ejes, suspensiones y partes para remolques y camiones, terceros ejes, fuelles de suspensión y cabina, aros giratorios, cilindros hidráulicos para bateas, repuestos. www.carlosboero.com.ar. Frigomar, garantía de buen pollo. Frigorífico Marc llegó a tu ciudad con todas sus marcas. Pollos Coqui, Don Domingo y Granja San Pedro. Pollo entero, trozado y los nuevos productos Rebozados Marc. Encontralos en nuestras 10 direcciones. En Rosario, San Martín 6449. Uriburu 1919. 27 de febrero 3642. Mendoza 7682. Wilde 785. Juan José Paso 6148. Y Baigorria 1750. También estamos en Villa Gobernador Gálvez, San Martín 2422, en Granadero Baigorria, Avenida San Martín 2393 y ahora en la localidad de San Lorenzo, Avenida Presidente Perón 2767. Frigomar. Descubrí el polirrubro más grande de Argentina. Vení al Palacio de la Oportunidad. Chevrocon. El mayor stock. Repuestos originales y alternativos Chevrolet, Isuzu, Honda, Suzuki, Toyota, Kia, Chevrocon. Mitre y La Paz. Teléfono 481-9723. Para tu auto, especialistas, Ismael Alvarado e Hijo, un taller familiar con más de medio siglo en la reparación de tren delantero, dirección y frenos. Responsabilidad, experiencia. Somos pioneros en el rubro. Cerrito 1342. Cuida lo que más querés. Excelentes descuentos y promociones. Alarmas, cámaras, monitoreo. Consulta ahora. Halt Seguridad. Delay Inmobiliaria. Compra, venta de casas y alquileres. Administración de consorcios. Delay Inmobiliaria. Con su anexo, gestoría del automotor. Libre deuda, libre multa. 20 años de experiencia. Delay Inmobiliaria. Necochea 2980. Teléfono 481-8846.
Repostería Monumental, el mejor y más variado servicio en especias, materias primas, chocolates y moldes. Todo para la gastronomía. Cursos de chocolatería y bombonería. En Repostería Monumental, lo más importante es usted. Repostería Monumental, en su nueva dirección de San Juan 1214. Teléfono 411-0722. Balanmac, balanzas electrónicas, ventas, fiscales, insumos, servicio técnico oficial de las principales marcas. Visite nuestra web www.balanmac.com. Estamos en nuestro nuevo local, Pasco 1236, teléfono 482-3893. Burbujas Pet Shop, todo para su mascota. El mejor precio y calidad en alimentos balanceados. Envíos a domicilio. Chacabuco, esquina Gaboto. Teléfono 482-7056. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia, porque las utilidades son distribuidas invirtiendo en la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Rubén Valerio, una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Inmuebles en todos los segmentos, en venta o alquiler, tasaciones, asesoramiento, gestión de desarrollos. Rubén Valerio, Hilarión de la Quintana, 495. Teléfono 463-9989. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El Consejo en tu escuela. Lo estamos haciendo trabajar y mucho a nuestro productor, a Lucas García Montenegro, sabiendo todos que en Rosario librerías hay muchas, pero la mejor es Puerto Libro, de mi amigo Rubén. Puerto Libro, en la calle Corrientes, entre Rioja y Córdoba. Corrientes 857. Los libros de fútbol en Puerto Libro. También les voy a recomendar Mac, Batería Mac. ¿Dónde está Batería Mac? En la tradicional esquina de Uriburu, esquina Mitre. Mitre 4601, Baterías Mac. Fábrica y colocación de baterías. Precio y calidad. ¿Las 24 horas aquí de ahí? Sí, señor. Bien. Y Mecánica Neder es de mi amigo, de Hugo Omar Neder, en la calle Cerrito. Ayer estuvimos con un gran amigo, con Mariano Calcaño. Le recomendamos que su hermano lleve el auto a este lugar, a Mecánica Neder, Cerrito 1839. Mecánica en general, rectificación de motores y de freno. Pero Ricardo, también tiene un, tenemos los dos, sí, un gran amigo que nos, porque está viendo. Sí, señor, sí, señor. Y está ahí, justo por calle Cerrito, no al 1800, 1342. Es el taller Alvarado, ahí está Cachi Alvarado. Andá, llévale tu auto. Si tenés problemas con el tren delantero, la dirección, la suspensión, los frenos, ahí te soluciona todo Cachi Alvarado. Nombrá de leprosos y canallas y está la solución, seguro. Un gran abrazo para Cachi, ¿eh? Un gran amigo. ¿Saben de dónde es la carne que comemos en estos momentos donde el asadito está caro, pero caro y bueno y a buen precio? Es Pensato. Pancho Pensato, carnes de ternera, primera calidad. ¿Dónde? Oroño 3738. Usted cuando pase va a encontrar la vaquita ahí afuera, esperándolo. Mire las carnes que vende Pancho Pensato. Desde años. Además reparten carne a grandes roticerías, a parrillas, a restaurantes. Bueno, carnes de Pancho Pensato, la carnicería también para mí, la mejor que tenemos aquí en nuestra ciudad. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Kili? ¿Cómo están todos? Buenas noches. En un ratito me va a dar el 9 de Newell's. Sí, sí, lo vamos a contar, pero bueno. ¿Antes?
A ver, antes, si vamos con información, porque nos queda poco tiempo, no sé si vamos a tener tiempo para hablar de lo que fue la buena victoria de Newell's y de este inicio tan promisorio con 6 puntos. El sábado será a las 19 en Córdoba. Hay que decir que el árbitro va a ser Fernando Echenique y en el VAR va a estar Héctor Paleta para el partido frente al Pirata cordobés. Este es buen árbitro. Sí, bueno, a ver. Veremos, digamos. Sí, veremos qué pasa con Newell's, porque la verdad, más allá de los nombres, y esto lo hemos dicho en los últimos días, más allá de los nombres, Newell's viene siendo perjudicado y bastante. No solamente el torneo pasado, sino ya se ha visto en estas primeras dos fechas también las imágenes con polémicas arbitrales. ¿Fue penal el de Brian Aguirre? ¿Penal cuál? Y el que lo salen a cortar adentro del área. Para mí, Canales creo que fue el que lo cruzó, ¿no? Dicen que llega primero la pelota. A mí me quedaron dudas, ¿eh? Muchas dudas. Ponele, para mí no fue penal, ¿eh? Lo que sí fue muy mala la actuación de Merlos con... Expulsándolo a Ferreira. Sí, expulsándolo a Ferreira. Sí, hay cuestiones que me parece que el protagonismo que quieren tomar los árbitros atenta contra... aquí vemos la jugada. Eso no que es penal, sí. Atenta contra... Llega primero la pelota, ¿no? Más allá de las decisiones... Llega primero la pelota... Sí, pero con la otra pierna lo barre, ¿eh? Y pero bueno, en algún lado tiene que estar la pierna, ¿qué va a hacer? Sí, bueno, pero lo estaba... Si era al revés, ¿qué pasaba? Bueno, no lo sabemos. De actitudes de ciertos árbitros, también pasa con Fernando Espinosa, y en este caso Merlos, que más allá de las decisiones acertadas o erradas, hay una actitud de los árbitros, una prepotencia que también hace que los veamos... que los consideremos malos árbitros también, porque es parte, más allá de lo... Está con el árbitro. ¿Y cómo no se va a poner violencia? Sí, porque además también es una sumatoria. Más allá de lo que yo marcaba, de la prepotencia de Merlos y lo puntual de este partido, es una sumatoria de lo que viene pasando antes. Roberto, ¿se fue Reasco? Se fue Reasco este fin de semana. Se terminó de definir la operación, se va a instituto. Es una transferencia, todavía no están... claros los montos ni los porcentajes, pero lo que es importante remarcar es que es una transferencia, por lo cual libera cupo, algo que News necesitaba, no lo podía hacer con el préstamo, tampoco la sanción a Mosquera liberaba cupo. News tenía que desprenderse de un futbolista extranjero y lo hace con Reasco a instituto. ¿Qué programa le dice al televidente hincha de News quién es el 9 y uruguayo? Y ya hay hasta imágenes que ahora va a compartir nuestro productor. Bueno, cuando Luquitas tenga las imágenes lo vamos a dar. Pero bueno, lo cierto yo es quería que... decir una cosita de Reasco, una sola cosa. Dale. Leyendo los diarios cordobeses, los colegas cordobeses no saben. Entonces dijeron, un refuerzo de calidad mundialista. Bueno, puede ser. Ya veo que va y la rompe allá, claro. Eso es lo que dicen los diarios, dos diarios cordobeses, que los leí, me tomé el trabajo de picar, y dijeron eso, de un buen refuerzo. Bueno, acá otro de los refuerzos... Este es un buen refuerzo, te pido, a ver. Este no es el que presentaba el Kili, sino este es Esteban Fernández. Llega de River. ¿La edad de Forza tiene? Claro, tiene 21 años, llega de River a préstamo por 18 meses... No hay repesca para River, por lo cual River no se lo puede llevar anticipadamente y tiene una opción de compra por la mitad del pase por $1.5 millones. Recién un partido y amistoso en la primera de River. Con la diferencia de Forza, le da, Forza tiene 100 partidos en primera. Claro, sí, de todas maneras, más allá de compararlo con Forza, Heinze lo comparó con Ferreira, es más del estilo de Ferreira. Y esto hay que decirlo, si bien por las características es similar a Ferreira, Heinze lo dijo, precaución, todavía no está para reemplazarlo. ¿Este es el goleador? Este es el goleador. Y estamos hablando de Guillermo May, futbolista uruguayo de Danubio, 25 años, 1,78 m, para el uruguayo que en este año, en el 2023... En 29 partidos marcó 12 goles. Y no es solo delantero. Me parece interesante marcar esto porque
Al igual que Recalde, también ha jugado de volante ofensivo, de enganche, tiene esas características también. Pero bueno, como el mismo gol pasa siempre. Como decíamos. Demasiado que consiguió esa imagen. Le avisaron hace 5 minutos. Hizo. Demasiado, es Lucas. Fresca, la noticia es fresca. Sí, sí, por eso. Pero sí, lo importante es que, como decíamos, tiene gol, por lo menos en este 2023 lo ha... Se develó el misterio, señor hincha de Newell's. Guillermo May, uruguayo. Ah, y algo que no dije, por 3 años sería. Va a jugar en Newell's. Lo compra Newell's. Claro. Rompió el chanchito. Por 3 años va a llegar a Newell's. Y bueno, faltará... Justo, miren qué detalle. Hoy falleció a los 71 años un ex jugador de Newell's, sí, también uruguayo, Waldemar Victorino. Waldemar Victorino. Campeón, sí, con Nacional de Montevideo. Sí, ganó la Intercontinental. La Intercontinental. ¿Es un gol en un clásico? No. Vino a Newell's con el... Año 84. Pero con el cartel de goleador uruguayo, goleador de Nacional, goleador histórico, ¿qué sé yo? En Newell, en toda su campaña, hizo un solo gol, a Boca. ¿Estás seguro que no le hizo un gol en un clásico? No. No, ganó Newell 2-1 un clásico. ¿Ah, sí? Con Victorino en la cancha, pero no... No, metió no, no convirtió. No. Fue en el año en que Central descienda a la B. Claro. Y Victorino jugaba y ahí estaban haciendo sus primeras apariciones De Soti. ¿80 y? 84. Estaban haciendo sus primeras apariciones de Soti en primera. Pautazo. Jugaba Bianco, Basualdo en ese plantel. Compartió plantel. Almirón. Almirón, claro. En esa época jugaba el negro, sí. Sí, está sí. Martino. Martino, sí, señor. Sí, Martino empezó en el 81. Claro. Que alternaba con Gallego. Exacto, exacto. Martino en su momento, hubo partidos que jugaba, mira, y tal. ¿Era 5 el Tata en sus arranques? Jugaba de 5 y a veces le daban la 10. Ah, a Gallego también hubo partidos que jugó con la 10. Claro, Gallego venía... Gallego peleaba el puesto con Berta. Con Berta. Berta se va a Boca y queda claro, Gallego. Era el Toro. Qué jugador el Toro también, ¿eh? Robert, ¿qué te queda? No, lo último y algo que fue noticia hoy por el partido de reserva, pero más allá del resultado, que Newell's ganó 1-0 a Belgrano, la salida de Ordóñez, que hoy sumó minutos, jugó 60 minutos para tener rodaje y salió con una molestia. Lo importante que es que hay que decir es que fue una contractura y salió por precaución, así que de momento no es nada grave, pero está claro que todavía no está para el primer equipo. También Julián Zapata nos contaba hace unos minutos que hoy a la tarde-noche en Córdoba la reserva de Central perdió 3-2 ante Talleres. También damos ese dato. Yo les quiero hacer un pedido a los televidentes. Colaboren para que la comunidad que disfruta de lo que hacemos los martes a la noche, de lunes a viernes de 11 a 13 horas en Radio Deportiva 105.9, evangelicen, convoquen a sus amistades, hablen de lo que hacemos. Dentro de muy poquito tiempo vamos a tener la revista número 104 en la calle, 3.000 revistas. Hay un trabajo en página web en www.deleprososycanallas.com. Necesitamos de su colaboración. Aporten, llamen, inviten a que más gente se sume a De Leprosos y Canallas, a Sentimiento Deportivo, tanto los miércoles a la noche de 22 a 23, como también en la FM Tango, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Sentimos pasión por lo que hacemos. Son los dones que Dios nos dio y nosotros los desarrollamos para ustedes. No es casualidad que esto se llame De Leprosos y Canallas. El D es una preposición que quiere decir que está hecho para ustedes. Es para ustedes que hacemos lo que hacemos. Nos debemos a los hinchas de Central y de Newell. Ricardo, cerramos. ¿Estamos yendo? Sí. No nos queda más tiempo. Bueno, comparto tus palabras, por supuesto. El agradecimiento para todos ustedes por acompañarnos todos los martes, 10 de la noche, aquí en De Leprosos y Canallas. Mañana la invitación para Sentimiento Deportivo a las 10 de la noche, también aquí en la TV Regional. Muchísimas gracias. Buena semana y esperemos que le vaya bien a los equipos de la ciudad. Chao.